Aquí la bombería. Los bomberos. Diga, sí. Sí, sí. Sí, no, ¿nota usted como sofoco? Sí, o sea, como mucho calor. Sí, y mucho humazo, ¿no? Como un olor como si dijéramos a chamusquina, ¿no? Pues sí, sí, sí. Seguramente va a ser un incendio, sí. Sí, seguro. ¿Y dónde es? ¿Dónde? Sí, no sé yo dónde está esa calle. ¿Esa calle es nueva? Ah, sí, ya sé, sí. Según se baja por la avenida del Poeta Coliga, en la primera no, la segunda tampoco, la cuarta. No, tercera no hay. Está tapada. Sí, ya sé, sí. Sí, que hay una zapatería en la esquina, que la dueña se llama Isabel. Sí, pues no le he apagado yo fuegos a esa, madre mía. Sí, sí, ya sé quién, sí. ¿Y en qué número es? Bueno, de todas maneras yo voy a ir oliendo los portales. Eso es, y donde huela a chamujina me meto. Bueno, óigame esto, para no andar perdiendo tiempo, ¿qué tranvía me deja cerca? Pues no tengo coche, es que verá usted, estoy solo. Porque se han ido a un bautizo todos, mis compañeros. De todas maneras yo les voy a llamar, ¿eh? Sí. ¿A qué hora le va bien que vayamos? Pues podremos ir a eso de las 11. No creo que tarde mucho en venir. Pero tengo aquí varios avisos. Bueno, si acaso no podemos ir esta noche, mañana, ¿a qué hora le va bien? ¿Eh? Lo digo porque si se acuesta usted tarde, no darle un madrugón. Bueno, de todas maneras, usted, cada cuarto de hora, ¿eh? O cosas así, echa un cubo de agua. Mejor fría, fría mejor, sí. La fría siempre apaga más. Bueno, y si acaso usted ve que el incendio se pone peor, pues me llama. Eso es, usted llama aquí. Y pregunta usted por Cecilio. Cecilio, el bombero. Sí, porque como estoy solo, pues yo mismo me aviso, ¿verdad? Eso es, entro y digo Cecilio, y yo mismo digo ¿qué? Y vengo y me pongo al teléfono. Bueno, pues de acuerdo. No, descuide que no se me olvida. Nada, ni hablar. Bueno, ahora mismo llamo yo a mis compañeros. Adiós. Adiós. Sí, esté tranquilo, ¿eh? Esté tranquilo. Adiós. Oiga, ¿es el merendero Angulo? ¿Están ahí los bomberos bautizando al hijo de los bomberos? Del jefe, que se ponga. El niño no, el bombero. ¿Para qué quiero yo al niño, hombre? Sí, uno cualquiera. Gracias. ¿Para qué quiero yo al niño? El niño ni sabe apagar fuego, ni sabe nada. Sabrá ajo y ta, 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 y tres. Esas cosas que hacen los niños, pero no vas a ver. Oye, ¿quién eres? Ah, oye, ¿os queda mucho bautizo? Pues hijo, qué cacho cabezón tiene ese niño. Bueno, ¿y vais a tardar mucho en venir? Que tengo aquí muchos avisos. Mira, han llamado los vecinos de la casa aquella que apuntalamos hace 5 años, ¿te acuerdas? Que no aguantan más. Porque se ha abierto mucho la grieta y la gente que pasa por la calle les ve ponerse el pijama y acostarse. Ya lo sé, pero es que creo que cuando están comiendo cruza la gente por el comedor y a cada momento que aproveche. Bueno, pues de paso que venís, os acercáis y le dais una patada al palo para que se caiga de una vez. Bueno, otra cosa. Ha llamado el señor aquel de la úlcera, que tiene ardor de estómago. ¿Eso es cosa nuestra o de la farmacia? Bicarbonato, ¿no? De acuerdo. ¿Y te acuerdas de aquellos que llamaron, aquella familia que llamó la semana pasada, que se le había reventado la cañería? Bueno, pues ha llamado al portero, que ya no hace falta. Que no vayamos, que glu glu, nada, ahogaos. Y ha llamado también el vago ese de todos los días, que ya está acostado que vayamos a apagarle la luz. Hijo, qué tío, no creo que le cueste tanto trabajo apretar la perilla, vamos.
Ha llamado también un músico. Pues que estaba tocando la danza al fuego y se le ha quemado el violín. No, yo le he dicho que lo que tiene que hacer es tocar eso de agua que no has de beber. O mira cómo se la lleva el río. Esas cosas que no le pasa nada. Claro. Bueno, luego tengo aquí un aviso de un incendio bastante importante, pero no sé yo si debíamos de ir. Pues porque es en un séptimo piso y la escalera nuestra llega al segundo, como mucho. Aunque se suba a Abelardo, que salto, no creo yo que llegue. No, nada, se les ha quemado la criada y el abuelito. Pero creo que el abuelito estaba ya muy pachucho y una cosa de reuma. Y además la criada se iba a despedir, así que nada. Bueno, y ahora acabo de recibir un aviso que he quedado en que iremos mañana. Esto es. Bueno, por divertirse. Oye, traerme unas pastas, hombre. Y de paso, cuando vengáis, comprar una docena de sifones por si cortan el agua, que no los pille desprevenidos. Esto es. Está bien. Hasta luego. Adiós, guapo. Adiós.